unidos, juntos alabar a Dios. Demos gracias por su grande e inmenso amor. Vamos todos juntos alabar a Dios. Demos gracias por su grande e inmenso amor, porque Él es digno de toda la gloria por todos los siglos, por siempre, amén. Cantemos siempre al Rey de los Reyes, al Alfa y Omega, al Eterno Dios. Vamos todos juntos a alabar a Dios. Demos gracias por su grande e inmenso amor. Vamos todos juntos a alabar a Dios. Demos gracias por su grande e inmenso amor. Damos gracias por su inmenso y grande amor. Gracias, Señor, porque todos los días nos das muestras de tu amor y de tu misericordia. Queremos poner en tus manos en esta Santa Misa todas nuestras intenciones, necesidades, los proyectos, las preocupaciones, la salud, la enfermedad. Nos unimos a todos los hermanos que están enfermos, que hoy amanecen en una clínica, en un hospital, en una sala de urgencias. Todos aquellos que están esperando resultados de exámenes, programación de cirugías. Nos unimos a todos los que hoy celebran la vida, celebran su cumpleaños. Nos unimos a los que celebran aniversarios de vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Nos unimos a todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. Igualmente oramos por el eterno descanso de los seres queridos, de manera especial de las madres que están en la casa del Padre. Y que el Señor reciba también lo personal, lo que cada uno tiene en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ha ascendido a los cielos y nos ha prometido su Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para prepararnos dignamente a celebrar la Eucaristía, en esta recta final del tiempo pascual, a las puertas de Pentecostés, pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad.
oremos. Que tu Espíritu, Señor, infunda en nosotros poderosamente la abundancia de sus dones, para que nuestros pensamientos te sean gratos y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otras saduceos, y gritó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando: «No encontramos ningún delito en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel?». El altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: «Ánimo, lo que has dado testimonio en favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma». Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: «Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano». Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya, aleluya, todo esto es luz, todo es amor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús, levantando los ojos al cielo,
oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy, y contemplen la gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Hermanos en el Señor, hay un estribillo en el capítulo 2 del libro del Eclesiástico que a mí siempre me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad. Ese estribillo dice: Hijo, si decides entregar tu vida al Señor, prepárate para la prueba. Hijo, si decides entregar tu vida al Señor, prepárate para la prueba. ¿Y por qué tomo este versículo del libro del Eclesiástico? Para iluminar el texto que acabamos de escuchar en la primera lectura del apóstol San Pablo. Pablo era un fariseo convencido de la ley judía, formado en la escuela de Gamaliel, un hombre muy inteligente, un hombre muy versado. Sabemos que era perseguidor de la iglesia. Tiene una experiencia personal de encuentro con el Señor que lo lleva a convertirse no de una persona mala en buena, sino de ser un judío observante a un seguidor de Jesucristo, observante pero de la ley del amor. Pero esto sí que le trajo problemas al apóstol Pablo. Le trajo la cárcel. Varias veces trataron de apedrearlo. Y como era un perseguidor de la iglesia, cuando pasó a la iglesia, en la iglesia no le creían. Creían que era un infiltrado. Creían que era una estrategia para seguir enviando a los cristianos a la cárcel. Y como se había pasado del grupo de los judíos, de los fariseos, al cristianismo, ya lo estaban persiguiendo también los fariseos y los grupos judíos observantes. A Pablo se le complicó la vida de una manera impresionante. La primera lectura nos está hablando hoy de que hay dos grupos atacándolo: el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos.
Pero Pablo es muy inteligente. Pablo, sabiendo que habían fariseos y saduceos en un mismo grupo atacándolo a él, pensó en un punto de reflexión en el cual no estaban de acuerdo los fariseos y los saduceos, para que ellos se pusieran a discutir entre sí. Los fariseos creen en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, viendo a sus acusadores, demuestra su inteligencia. Demuestra que está lleno del Espíritu Santo y entonces dice: un momentico, yo soy fariseo y me están juzgando porque creo en la resurrección de los muertos. El texto dice que apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea quedó dividida. Tan inteligente Pablo, lleno del Espíritu Santo. Se cumplen las palabras de Jesús, donde Jesús le decía a sus discípulos: sean mansos como las palomas, pero sean astutos como la serpiente. Porque es que para movernos en este mundo donde el lobo se viste de cordero, donde hay tanta corrupción, debemos movernos también con astucia, con una astucia divina, con una astucia del Espíritu, porque Pablo debía conservar su vida. Pablo estaba hecho para grandes cosas, y entonces Pablo varias veces logró salvarse de la muerte, varias veces. Recordemos que Jesús también varias veces intentaron darle muerte, cuando lo iban a apedrear, cuando lo iban a despeñar de un barranco. Jesús se escabullía y sabía cuándo iba a ser el momento de su muerte. Y cuando pasa todo este acontecimiento, que fue muy tremendo, el texto sigue diciendo, se armó un griterío y algunos de los escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando. O sea, la cosa se alborotó tan tremendamente entre ellos que Pablo ya quedó tranquilo. Dice el texto que como el altercado arreciaba, el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, lo mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevarlo a la cárcel. Y en la noche viene la síntesis de todo. El Señor se le presentó y le dijo: ánimo, Pablo, lo mismo que has dado testimonio a mi favor en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. O sea, la cosa se sigue. La cosa aquí no termina. No creas que el camino es color de rosa. Al contrario, lo mismo que has hecho aquí en Jerusalén, tienes que hacerlo en Roma. Qué hombre tan grande, el apóstol San Pablo. Convencido también de las palabras de Pedro, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. No nos preocupemos por las pequeñas persecuciones que tenemos, por ser cristianos, por venir a la Eucaristía, por orar el Santo Rosario, por decir que somos católicos. Se pueden presentar ciertas incomodidades, ciertas persecuciones, aún en la familia. A muchas personas, aún en la familia, para profesar la fe, les causa persecución. Aún porque ayudan a los pobres, aún porque ayudan
a la parroquia, aun porque quieren y apoyan el trabajo de un sacerdote, experimentan persecución. Hijo, si decides entregar tu vida al Señor, prepárate para la prueba. Uno quisiera que todo fuera color de rosa. Estoy en los caminos del Señor, pero estar en los caminos del Señor es estar en los caminos de la cruz, estar en los caminos de la negación de sí mismo. Decía el Señor en su pasión: si así tratan al leño verde, ¿qué no harán con el seco? Y le decía a los discípulos: si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Uno de los grandes problemas de la iglesia es cuando goza de privilegios. Porque cuando goza de privilegios, pasa de ser perseguida a ser perseguidora. La iglesia inició en un ambiente de persecución. Y los cristianos eran mártires, orgullosos de la fe. Pero después del edicto de Milán, el edicto de Constantino, cuando él declara el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, la iglesia pasó a perseguir. Y tenemos toda esa época oscura de las cruzadas, toda esa época de la Edad Media, donde la iglesia hasta opacó la ciencia, donde fueron llevados a la gehenna tantos científicos y demás. La iglesia pasó a ser perseguidora. Pero ahora estamos volviendo a los primeros ambientes del cristianismo. Somos perseguidos por defender la vida, perseguidos por defender la moral. Miren al Santo Padre, da una palabra e inmediatamente es cuestionado, aún por personas adintra de la misma iglesia. Pero eso no debe asustarnos, no debe preocuparnos. Para toda esta situación está el Salmo responsorial: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Además, el Santo Evangelio nos está mostrando a un Jesús preocupado por esa persecución del discípulo. Y dice: yo he rogado por ellos. Y no solo por ellos, he rogado también por los que por la palabra de ellos creerán en mí. He rogado también por los que por la palabra de ellos creerán en mí. Si este capítulo 17 de San Juan es la oración sacerdotal, donde él pide por sus misioneros, donde él pide por sus apóstoles, también es la oración de los que creerán en la palabra de nosotros. Es la oración por ustedes. Es tan lindo este capítulo 17 cuando dice: no solo ruego por ellos, sino por los que creerán en mí por las palabras de ellos. Y viene el versículo de la esperanza: Padre, este es mi deseo, que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté. Miren el contexto tan maravilloso. Acabamos de celebrar la ascensión del Señor al cielo. Y Jesús nos dice: este es mi deseo, que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté. ¿Qué nos espera? El cielo. ¿Qué nos espera? La vida eterna. ¿Qué nos espera? La comunión de los santos. Nos espera la salud total. Nos espera la felicidad total. Por eso Él ha dicho: Padre, este es mi deseo, que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté. Eso nos llena de esperanza. Porque aún y a pesar de los sufrimientos,
aún y a pesar de la enfermedad, aún y a pesar de las luchas de este mundo, nos espera la presencia de Dios. Nos espera el cielo. Nos espera la felicidad eterna, porque es el deseo de Jesús. Hermanos, tengamos serenidad en la vida. En el mundo tendremos pruebas. Tenemos dificultades, pero dice Jesús, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, no te preocupes. Así como ha dado testimonio de mí en tu familia, lo darás en tu trabajo. Lo darás en tu sector, lo darás en tu colegio, en tu universidad. ¿Y cómo terminó el apóstol Pablo? Martirizado, precisamente en Roma. Allá fue martirizado. Selló el testimonio con su sangre. Selló el testimonio con la entrega de su vida. Y hoy es el gran apóstol San Pablo, columna de la iglesia, predicador de los gentiles, un hombre enamorado de Jesús por excelencia. Así que ánimo. Así en la casa nos cuestionen un poco, así en el barrio nos cuestionen un poco, por la fe no abandonemos la obra. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y seguir al Señor implica persecución. Tengamos esa seguridad. Ahora un poco más suave, se pondrá un poco más difícil. La mayoría de gobiernos ateos, la mayoría de gobiernos indiferentes y poco temerosos de Dios, terminarán persiguiendo a los más fieles a la iglesia. Allí se probará la verdadera fe y allí encontraremos a los verdaderos cristianos. Nos queda por decir, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Amén. Acepta, Señor, nuestra paz, fruto del trabajo. Acepta, Señor, nuestro pan y tómalo con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda. Hermanos, oremos para que este sacrificio, que es mío y que también es vuestro, sea agradable al Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien después de la resurrección se apareció visible a todos sus discípulos y ante sus ojos
subió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Hermanos, en el altar está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia esta mañana, celebrando la Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, todos los obispos, Monseñor Fidel Obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros familiares, amigos y conocidos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de manera especial de los que sufren, los enfermos, los perseguidos a causa de su fe. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hermanos, cumpliendo también la petición de Jesús en el Evangelio, que todos sean uno,
dirijámonos al Padre con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de todos los peligros. Concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. De Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. En el mundo tendréis muchas pruebas, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor nos guarde para la vida eterna. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza,
tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada le falta, solo Dios basta. Oremos. Te pedimos, Señor, que los misterios recibidos nos ayuden a conocerte y que la participación en ellos nos renueve para que podamos alcanzar los dones espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero extenderles dos invitaciones especiales. En el área de viajes tenemos dos salidas próximamente. La primera, del 30 de mayo al 3 de junio, a San Andrés. Nuestra excursión de madres a San Andrés, acompañada por el padre Juan Diego Ruiz. Y con la posibilidad, allí en San Andrés, de encontrarnos con el padre Marcelino Hudson para vivir también una experiencia de fe bien especial. Y la segunda invitación es para que nos acompañen al Amazonas. Del 9 al 15 de junio tendremos un periplo por este sur del país, la selva amazónica, recorriendo distintos lugares a través del río Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Dos experiencias distintas, muy lindas, en las que ustedes pueden participar. Si desean más información, pueden comunicarse al teléfono 604-3380, extensión 3062. 604-3380, extensión 3062, o llamando también al número celular 320-839-3822. Muchas gracias, Padre Freddy. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus casas, el trabajo, el estudio, las vías y los medios de transporte, y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En Él esperaré, en el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor.
Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, con mucha fe imploramos tu santa bendición sacramental. Bendición que fortalece la vida. Bendición que nos da la salud corporal y espiritual. Bendición que nos llena de esperanza y de alegría. Bendice, Señor, a los que son perseguidos, cuestionados, ultrajados a causa de la fe. Dales valentía para no renunciar, para profesar la fe, para predicar tu nombre. Gracias, Señor, por prometernos la vida eterna, por pensar en nosotros, por orar a tu Padre, intercediendo por nosotros para que estemos contigo y contemplemos la gloria que tienes. Gracias, Señor, por tu oración sacerdotal, por pensar en tus sacerdotes y en sus fieles. Recompensa el trabajo de cada laico, de cada grupo apostólico, de todas las personas que han creído por la palabra nuestra. Hoy regálanos tu bendición, Señor, que fortalezca de manera especial a los más enfermos. Dales salud, dales serenidad, dales tranquilidad y si es tu voluntad, concédeles la sanación. Tan grande sacramento, adoremos con fervor, y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, y al de ambos procedente el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor,